los niveles de calidad y seguridad sanitaria en los donantes de órganos, tejidos y células constituyen una preocupación constante de los coordinadores de trasplante y todos los profesionales que atienden a los pacientes que reciben un órgano trasplantado. La idoneidad de una persona como donante de órganos y tejidos, ya sea vivo o fallecido, tiene que estar de acuerdo con los estándares establecidos sobre la base de la historia clínica, la evaluación del riesgo biológico, el examen físico y las pruebas complementarias y de laboratorio y los resultados de los exámenes histológicos que procedan. En caso de duda hay que hacer un análisis de riesgo en función de los datos existentes y en este sentido el curso está encaminado a evaluar toda la sistemática de evaluación con idea de garantizar la calidad y la seguridad de los órganos trasplantados. Este curso lo que pretende es hacer un repaso a la sistemática completa de la evaluación del donante de órganos y de tejidos de lo que es el punto de vista del riesgo biológico. Se trata de evaluar o detectar de que puedan tener una enfermedad transmisible que pueda pasar a los receptores, analizar ese tipo de enfermedades y las posibles consecuencias. También lo que trata es de evaluar, enseñar las herramientas para detectar estas posibles enfermedades transmisibles a tiempo y poder reducir las consecuencias en los receptores. El entorno que ofrece la línea IAVANTE favorece lo que es la interactividad entre los alumnos y los docentes del curso, tanto por las instalaciones como por la sistemática del curso, y eso favorece el intercambio de experiencias y de opiniones y, por supuesto, enriquece lo que es la docencia del curso. La importancia de este curso para la sociedad en general es que vamos a hacer formación y más a personas que van a decidir en un momento determinado la idoneidad biológica de esos órganos o tejidos y bueno, pues es un curso, va dirigido a estas personas sobre todos los posibles riesgos, especialmente infecciosos, que pueda haber en esos donantes. También quiero comentar que entre órganos y tejidos hay una cierta diferencia. Los órganos tenemos una decisión inmediata, muy rápida, tenemos que trasplantarlos inmediatamente, mientras que generalmente las pruebas que hacemos en tejidos se demoran al menos 24 horas más, no hay prisa, tenemos un tiempo prudencial y largo para poder decidir la idoneidad, ¿no? Y es muy importante pues establecer esas líneas divisorias, esas pruebas, esos resultados analíticos, esas posibles contradicciones en las pruebas iniciales y las pruebas finales, y yo creo que es muy importante para la sociedad porque es formar a las personas que deciden en un momento determinado la idoneidad biológica de órganos y tejidos y células. El programa de formación en donación y trasplante de órganos es una actividad prioritaria para la Organización Nacional de Trasplantes y para la red de coordinación, y hacemos mucho hincapié en fomentar y en favorecer todas las actividades formativas que estén relacionadas con cualquiera de las fases del proceso de donación y trasplante. Estas actividades formativas van generalmente dirigidas a profesionales del ámbito sanitario y que participan en el proceso de donación y trasplantes, como son especialistas en cuidados intensivos, médicos del área de urgencias, de otras unidades como los servicios de neurología, de medicina interna, pero también hay actividades que van dirigidas a personal no sanitario, pero que a veces interviene de forma indirecta en el proceso de donación, como pueden ser jueces y forenses, como son también los profesionales de la comunicación o de otros ámbitos. En cuanto a las actividades formativas dirigidas
dirigidas al personal sanitario, como he comentado, son en todas las fases del proceso de donación. Hay cursos específicos en los que se aborda el proceso de donación en completo, desde que se detecta un potencial donante hasta que se realiza la extracción y se implantan los órganos, y otros cursos van dirigidos a aspectos concretos de ese proceso, como es el caso de los talleres que se hacen en comunicación de malas noticias y que sirven para favorecer toda la aproximación a la familia y solicitar el consentimiento para la donación de órganos. Continuamente desde la ONT y desde toda la red de coordinación se están intentando buscar estrategias pues que aborden nuevos temas dentro del proceso de donación y trasplante y que contribuyan al avance y a la mejora en todas nuestras actividades. Este curso ya lo hemos demandado en varias ocasiones los coordinadores de trasplante, porque España ha aumentado muchísimo el número de donaciones de órganos y tejidos, pero la calidad es fundamental, porque con una donación de órganos y tejidos lo que pretendemos de dar es calidad de vida. Por lo tanto, la calidad no es imprescindible para nosotros en el punto en el que estamos.